Acompañamos, como lo hacemos todos los años, en el cierre de las actividades de las Abuelas Cuentacuentos. Estamos muy contentas, ha sido un año muy provechoso. Contentas, porque es una actividad que nos brinda muchísima satisfacción. La verdad es que las Abuelas Lee Cuentos somos felices haciéndolo. Damos amor y recibimos amor. ¿Qué lugares visitaron en este año? Este año visitamos escuelas, distintas escuelas de Capital. Visitar, ¿verdad? Donde leemos. En el pediátrico se ha leído, en el Pelletier también se lee. Tenemos un grupo de abuelas que lo hace con mucho cariño y tienen respuestas muy lindas, esa es la verdad. ¿Qué es lo distinto del 2016 respecto de años anteriores? ¿Distinto? Bueno, puede ser nuevas abuelas que se han incorporado con mucho amor. Es más, este año tenemos una niña de 16, 17 años que está leyendo con tanto más entusiasmo que nosotras. Ella lee en Riachuelo, la mamá es abuela, lee cuento y ya se incorporó. Está chocha con los chiquitos de jardín. Así que eso es lo nuevo, porque siempre decimos, no importa la edad, no importa la profesión, lo importante es querer leer, saber leer y dedicarle ese tiempo, un poquito de tiempo que nos sobre o no, a los niños, y ellos nos esperan permanentemente. ¿Cortan las actividades hasta cuándo? Hasta marzo, abril comenzamos, porque dejamos que los docentes se organicen primero y después comenzamos nosotros. ¿Qué han preparado hoy para el cierre? Bueno, tenemos un par de conjuntos musicales como Mainumbu, después Betty Bofill con Catálogo Rodríguez como siempre y la lectura del doctor Abelenda y de Moni Munilla. O sea que vienen a mimarnos con sus cosas. Gracias por invitarnos, Sara, y felices fiestas. Un saludo adelantado y felices fiestas. Gracias igualmente y mi cariño a todas las abuelas y todos los maestros de los distintos colegios donde hemos trabajado.